¿Ahora qué les parece si vamos a la ludoteca de Cultivarte? Sí, allí la profe Claudia siempre tiene algo divertido para enseñarnos. Y les cuento, allí podremos aprender algo muy bonito que nos va a ayudar a decorar nuestra habitación. Entonces, ¿qué les parece si vamos a la ludoteca de Cultivarte? Hoy desde la ludoteca de Cultivarte vamos a utilizar un material con el que poco hemos trabajado. Se trata de lanas de colores. Vamos a iniciar diciéndoles que con ellas elaboraremos un tejido fantástico, maravilloso, para decorar nuestros espacios, nuestras habitaciones, que es un trabajo muy sencillo al que queremos invitarlos el día de hoy. Así que vamos a ver los materiales. Iniciamos amarrando dos de los palitos de chuzo. Vamos a hacerles un nudo apretado, lo más apretado que podamos. Antes de apretarlo del todo, calculamos la mitad de nuestros palitos o la medimos. Y apretamos. Listo. Después los separamos, que nos queden en cruz. Vamos a darle unas vueltas apretadas también. Una, dos, y una y dos. ¿Sí? Lo que hice fue envolver en este sentido y después en este para que la cruz me quede mucho más fija. Y ahora vamos a meter nuestro tercer palito. Vamos a anudar de la misma manera. Lo que hacemos es como el centro de una cometa. Cuanto más lo envolvemos, más firme nos van quedando nuestros palitos. ¿Listo? Aquí ya tenemos un centro firme. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Damos una vuelta por encima y pasamos al siguiente palito. Una vuelta por encima, una vuelta por encima, en cada uno de los palitos. Vamos a darle varias vueltas porque ya este es el tejido que nosotros iniciamos. Miramos de nuevo, la vuelta siempre por encima y paso al otro palito. La vuelta por encima y al siguiente palito. Nuevamente por encima y al siguiente. Y miren cómo se nos va formando en el centro ya una figurita. Vamos a darle unas vueltas más. Y voy a terminar aquí, para lo que corto la lana y hago un nudito. Ese nudo me va a quedar para la parte de atrás. ¿Listo? Y para continuar aquí al otro lado, entonces vamos a escoger el siguiente color. En este caso yo le voy a poner rosado. Hacemos el nudito, ¿listo? Entonces va a ser en el siguiente. Hacemos un nudito sencillo que nos quede para la parte de atrás. Miren, hago el nudito. Y voy a continuar con el tejido que estaba haciendo. Es decir, por encima doy una vuelta y al siguiente. Por encima doy una vuelta y al siguiente. Encima doy una vuelta y al siguiente.
que voy a tratar con estas tiritas que me quedaron sobrando, la parte de atrás, es de dar la vuelta, de cogerlas cuando doy la vuelta con el hilo. Listo. Vamos a darle unas cuantas vueltas más. Y aquí vamos a terminar. Listo. Cortamos. Hacemos el nudo. Miren que el nudo es una vueltecita simple, como cuando vamos a amarrar un cordón. Esa primera vuelta que juntamos y apretamos. Listo. Y vamos a continuar con otro color, pero este color entonces lo iniciamos en la que sigue. Esta vez vamos a usar el rojo. Lo mismo, inicio. Vamos a volver a cortar y anudamos. Y voy a iniciar con otro color, pero esta vez voy a cambiar el tejido que estoy haciendo para buscar que me genere otra forma diferente. Vamos a volver al naranja. ¿Listo? Amarro del siguiente. Y esta vez me voy a saltar uno, es decir, si yo inicio en este, no voy a continuar con este, sino que me voy a brincar aquí. Listo. Y voy a brincarme este. Y voy a saltarme este. Como mi figura es de 6 palitos, lo que se me va a formar es un triángulo. Y así vamos a dar las siguientes vueltas. En este no, en este sí, en este no, en este sí, este no, este sí. Siguiendo ese triangulito que ya formamos. Y listo. 3 vueltecitas. Volvemos a hacer el nudo. Y ahora volvemos a cambiar de color y vamos a hacer el tejido en los 3 palitos que no tocamos con el naranjado. ¿Qué les parece si entonces volvemos al rosado? Del rosado, perdón, del palito con el rosado. Miren que por detrás también se nos va generando otro tejido bien interesante, pero vamos a seguir trabajando por aquí. Importante que no volteemos nuestro trabajo para que se nos empiece a confundir como el sentido en el que estamos trabajando. Miren lo que va a pasar aquí. No voy a hacer el tejido donde está el naranjado, sino en los 3 que no lo tienen. Entonces se me va a formar una nueva figura ahí. ¿Sí ven? Se nos ha formado una estrella. Solo por variar los palitos en los que tejemos. Acuérdense que al dar la vuelta donde nos están sobrando los hilitos, los
arropamos, tratamos de cogerlos al dar la vuelta con el hilo, con la lana, perdón. Tres, y vamos a hacer el nudo. Recuerden que el nudito es sencillo, miren, aprieto y ya puedo empezar a tejer. Y para este caso, ¿qué les parece si hacemos el tejido al revés? No por encima, sino por debajo. Vamos a notar un efecto diferente, entonces por debajo, a cambiar nuevamente al rosado. Ya estamos terminando el trabajo, parece muy complicado, pero realmente miren qué sencillo. Se trata de envolver el hilo, cuidar en qué dirección estamos trabajando, no empezar a hacer esto con nuestro trabajo porque entonces nos van a quedar los tejidos en diferentes sentidos. Enseguida vemos qué está pasando ahí en la parte de atrás. Vamos a poner el hilo por aquí. Iniciamos. Nuevamente vamos a hacerlo por encima para que el efecto de este tejido que acabamos de hacer por debajo sea mucho mayor. Por encima el nudo. Vamos a cortar, vamos a hacer la última vuelta de color rojo y damos por finalizado nuestro trabajo. Amarro en el siguiente palito, en el que acabo de terminar. ¿Qué tal si volvemos a hacerlo por debajo? Para que nos vuelva a generar este efecto tan bonito que tuvimos acá. Abajo y al siguiente, por debajo y al siguiente. Vamos a cortar todas las punticas sobrantes por detrás. Miren que como las íbamos envolviendo con el mismo hilo, no se nos notan mucho. Cortamos esta y las últimas dos que tenemos aquí. Tenemos nuestro trabajo terminado. Miren que por aquí está la estrellita que formamos. Y miren lo que ha pasado por este lado también, qué bonito. Así que niños y niñas de Exprésate, animémonos a tejer. Bueno, niños y niñas,
este es nuestro resultado final. Como ven, aquí tenemos muchísimos tejidos que hemos elaborado con algunos de los niños que han venido a visitarnos. Si ustedes creen que es muy difícil de hacerlo, que de pronto no entendieron bien en lo que acabamos de grabar, pero quieren realizarlo, pueden venir aquí hasta el Centro de Bienestar a hacerlo en la ludoteca con nosotros. Este, por ejemplo, lo elaboramos solo con dos palitos y miren que es un tejido muy diferente. Vamos a ponerlo por aquí. Este otro que ven, miren, muy creativo, lo elaboramos con cuatro palitos, ¿sí? Y por aquí tengo otro tejido que hicimos solo con dos palitos, pero que lo terminamos en forma de atrapasueños. Le pusimos algunas plumas, algunos detalles para poder decorar alguno de esos espacios que ustedes tanto les gustan, su habitación, la sala, no sé, para regalárselo a alguien. Los invito entonces a que se animen. Vamos a tejer otra forma de poner a funcionar nuestra creatividad, nuestra imaginación. Vamos a mezclar colores y hacer formas y figuras muy, muy, muy hermosas. Nos vemos en otra próxima ocasión aquí desde la Ludoteca de Cultivarte. Chao, chao.